Good evening. I would like to welcome you to the proceedings of the Grand Rapids Public Schools Board of Education. It is Monday, April 15th. Please join us for the Por favor, vamos a unirnos con el juramento de lealtad. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa, una nación bajo Dios, con justicia para todos. Reverendo Matías, ¿puede tomar la lista, por favor? Señora Williams. Dr. Baker, aquí. Ms. Davis, aquí. Dr. Flores, aquí. Ms. Lewis. Ms. Lewis, presente. Reverendo Matías, presente. Ms. Ross. Ms. Yockey. Presente Grant, presente. Tengo una moción para aprobar la agenda. Apoyada. Los que estén a favor digan yo, los que se oponen. Hoy, para las celebraciones, tenemos la Conferencia de Juventud Latina para los ganadores del concurso de arte. Yo creo que el doctor Gannon nos va a ayudar con esa presentación. Gracias. Buenas tardes, Superintendente Neil. Esta noche me gustaría compartir con usted los ganadores de nuestro concurso de arte. El hombre es el poder de los sueños. Está abierto para, a partir del octavo grado, para todos los que quieran enviar su arte de dos dimensiones. Los que tenemos posters y flyers. Los estudiantes fueron seleccionados por el poder de su arte. Otra vez, el tema es el poder de los sueños. Y nos enfocamos en la cultura y la herencia cultural de los latinos. Me gustaría presentarles a los ganadores de este año. Están aquí el ganador de primer lugar, Elena Delgado, de octavo grado. El ganador de segundo lugar es Leslie Carrillo López. Y el ganador del tercer lugar es Slately Roman, de octavo grado de Southwest. El primero gana dos segundos lugares, el segundo $100 y el tercer lugar ganó $50. Felicidades a los tres. Si quieren saludar a los miembros de la Junta, por favor. También a los maestros. No tenemos al representante de los estudiantes con nosotros esta noche, pero sí tenemos comentarios públicos. Mi nombre es Michael Farage. Vivo en Grand Rapids. Señora presidenta y otros miembros de la Junta, vengo aquí muy molesto, no muy feliz con el proceso que está sucediendo en este momento para el superintendente. Tengo muy claro que nosotros no tenemos ningún candidato interno calificado, así que hemos pasado un proceso desde el año 2000. Hemos
las matemáticas y las lecturas de nuestros estudiantes están empeorando. Esta junta ha hecho reuniones fuera de la, aquí en la comunidad para tener información. Pero lo que estamos haciendo aquí es una campaña política con un miembro de la junta influenciando al resto. Tenemos personas de otros lugares haciendo lo como ustedes le quieran llamar. Yo comenté en nuestra reunión hace algunas semanas, vamos a terminar aquí otra vez con los candidatos más calificados justo aquí de forma interna, como hicimos la vez anterior y no la vez anterior. Pero para este tipo de, para que suceda este tipo de sabotaje, para que ellos utilicen sus influencias políticas, para que las personas vengan también aquí con nosotros, trabajar juntos, esto es básicamente pérdida de dinero que pagamos nosotros con los taxes. No hay manera humana de que con todas estas reuniones y estos comentarios y estas preocupaciones sobre el público, que las pasemos por alto y lo hagan todo de forma interna. Tenemos nuevos miembros de la junta y hay personas que llevan más tiempo en la junta, pero estamos muy claros de que la comunidad votó por un cambio, por movimiento. Si esta junta abandona el sistema y permita que una persona influencie al resto, yo creo que la comunidad necesita involucrarse de forma política, porque eso es una injusticia para los niños de esta comunidad, cuyos números no están creciendo. Gracias. Tenemos tres individuos más para comentarios públicos. Polly Shelton, Mary Jo Thompson y Jack Prince. Si puede decir su nombre además, van a tener 3 minutos cada uno de ustedes en los que pueden hacer sus comentarios. Jack no está aquí todavía. Yo quiero, tal vez él quiera hablar más tarde. Si es algo que no es sobre la agenda, ok. Yo creo que sí se puede después. Tenemos a uno de los ganadores. No estoy segura de si quiere regresar aquí o no. Muchas gracias. Tenemos 3 ganadores. Quiero presentarle a Yaleli Romal. Ella está del 8º grado de Southwest Community College. Felicidades. Selene, ¿puede venir y enseñar y darle la mano a los miembros de la junta? Felicidades. Thompson, Ms. Shelton. Hola. Soy Lily Shelton y entonces entre el sábado de la mañana a ahora yo tuve la oportunidad de leer and you know obviously I had some strong
opinions that, you know, what if we, in this search process, what is the most important thing we can do? I think the most important thing we can do is say, what is the biggest challenge and the biggest problem that GRPS has? And that is, in its traditional neighborhood schools, the kids have been forgotten. And those kids are 90% black and brown students. And we know that their third grade reading rate is, three-fourths of third graders cannot read at grade level. And that would be a serious problem, wouldn't you think? And shouldn't that be high up on your list of the ultimate non-negotiable criteria for a superintendent going forth in the future? And you know, you found a candidate that actually had that talent. He was practically a miracle worker. He had the proven ability and success to take the majority of previously underperforming students and make them succeed academically. And that's an amazing track record. I mean, you know, you sometimes hear about miracle workers, and he was one for this particular problem. And this is the biggest problem GRPS has going forward, is in the neighborhood schools, the traditional schools, we don't want these children to be forgotten. And they are minorities. I mean, if they're 90% black or brown students, yeah, they are marginalized. And I'd say any candidate, I mean, obviously, if they are sensitive to minority issues or marginalized issues, I think that's terrific. I mean, I know, just being Asian, I'm sensitive to minority issues. I'm sensitive to people who face prejudice and discrimination. And I think that's something to consider. Are they sensitive to minority issues, civil rights issues? And I think this candidate was, and he certainly knew a lot about special education. I mean, I was actually impressed with, you know, his ideas for least restrictive environment or trauma-informed trainings. So he was pretty amazing. But, you know, that being said, where do you go from here? Well, obviously, you would have Your time is up. Just a few seconds? Okay. Just to, you know, I hope your search going forward will be a bigger search. It will be a good faith search going forward, and that you will be able to have more candidates nationally, as was previously promised, and that they meet the ultimate criteria. Thank you, Ms. Schulze. Hi. Mary Jo Thompson, been here before. I was watching this on the TV, on the, where it was educational thing. They were doing it live on Facebook. And I was really impressed with, Devin Horton. And I thought, this is probably a good guy. And then I hear all the other stuff. And I have to wonder, because someone in one of the groups I'm involved said, this will never come to fruition. They're going to do internal, no matter what happens. And I thought, they're never going to do this. You know, they're up and up. This is what we're supposed to do. And I had great faith. So when this came to fruition, I thought, oh my God, this is what he said would happen. And we need someone that's going to lead our children. I will tell you, I've taken all my kids out of GRPS, and they're all going to alternative different schools, because they're just not getting it in the schools. I work really hard with my kids at home. I work with kids in the school system volunteering, and it's just not coming. And I just don't think what you want to project for these kids or an administrator is there. I really don't. I had great hope that this was going to go better. I think a lot of people did. And it's kind of like, everyone hears about inside trading, and it's all political and everything else, and we don't really want to believe that, but in fact, I think part of that may be true. Someone trying to get, you know, having followers, giving up whatever. I just thought that was just rude. I mean, I very much approved of the, you know, watching this. I was kind of interested in the questions, and this guy seemed like, well, she said a miracle worker. I'm just thinking a really good, really good superintendent. I was impressed with him. He had
majority of everything else that we wanted. The only thing I think he didn't have was Spanish. And come on, I learned it on my computer with one of the programs. He can learn it. And I just thought that was, you know, starting all over again was not probably the best thing. Because we already paid for the study. We paid for them to get candidates to us that fit in our criteria. All of these candidates, nobody stuck. Nobody stuck with anybody. I mean, I know certain people said that they would go for this candidate and if this one would do it and if that one would do it. And I thought, my God, this isn't a dance party. This is our kids' future. Niños. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir y estoy esperando que esto salga no como han presidido otras personas, pero sí. Gracias, señora Thompson. Próximo, tenemos el reporte de la secretaria. Tenemos varios artículos, el comité de la Junta y el horario, el comité de académico jueves 18 de abril y he estado ahí en la lista por un tiempo. Yo pensaba que era la semana pasada por error. Y a las 4:30 el público está bienvenido a reunirse con nosotros y también el comité legislativo abril 22, lunes, aquí a la 1 de la tarde en la versión 101. El art show de la ciudad. Abril 24, de día de 8 a 5 en el Western Michigan Conference Center en la 200 de la Ionia, el suroeste. El show de arte es gratis, abierto al público. Está representando a todas las escuelas de Grand Rapids Public Schools y también compartido con escuelas no públicas. Y últimamente, el KISB, las posiciones de la directiva de la Junta, ha tenido tres individuos corriendo para tres asientos abiertos, Andrea Haley y Comen. Eso representa a KISD y ha servido bajo la Junta de KISD de directiva del 1998. Laura Cuna, Región 3, sirve como la Junta de Lobo y Heron Markman, Región 3. Eric sirve el Daffy Lee en la junta de ellos y Región 3 de Lobo está terminando su término y David Whitler de Región 1 de Rockford está terminando su término también. Y eso es todo lo que tengo. Gracias. Próximo tenemos la silla del comité. Y con el comité académico, este año estamos pasando, este año, personalmente con la decisión del superintendente, que la Junta no ha hecho lo suficiente en el pasado. Estamos creando un proceso para aprobar unas academias nuevas. En secundarias vamos a enfocarnos en ese proceso. Tenemos el historial que eso fue esta semana. Vamos a mirar el proceso y cómo determinamos qué escuelas van a ser, qué academias van a entrar dentro de Ottawa Hills High School. Y también mayo, estoy diciendo esto porque pienso que personas tienen mucha información que entregar, especialmente las maestras, los maestros. Vamos a empezar el proceso de la Junta de escoger un nuevo sistema de evaluación de maestros, una presentación de las opciones que está considerando el distrito y vamos a jugar un papel grande de escoger de cómo se va a ver en el futuro y también especialmente esto va a ser para adueñarnos del proceso, como no sabemos quién va a ser el superintendente en largo término. Y segundo, hay muchas cosas que tiene que hacer en este desarrollo profesional, el legislativo y cosas, las políticas, en un proceso largo y vamos a empezar en mayo. Pienso que es el 16 de mayo. ¿Ese es el día? Vamos a anunciarlo. Gracias. Señor Ross, con el Comité de Finanzas, nada. Estoy nuevo para reportar del paquete de la Junta de la Información de Arrow Hills y Renovación y aprobatoria del contrato asociado con eso. La próxima reunión de finanzas el próximo lunes 22 o a las 4:30. Eso estaba en el reporte de la secretaria, el secretario. La próxima fase de la band va a ir al mercado
actualmente en dos días el 17. Eso va a un total de 87 millones de dólares. Y no pienso que hay más información significativa de traer, a menos que el señor Obrecht, si usted me está hablando algo que usted quiera compartir, ¿no? Es a la próxima reunión de finanzas, una semana de hoy. Si no, en la agenda de compras, usted vieron la información de Arrow Hills. Esa es la única información significativa de finanzas en este momento. Señorita Shaki, para el comité legislativo, nos encontramos en marzo. Una nota en el consenso de las agendas está lo de febrero, pero lo de marzo no están ahí. Tiene que ponerlo en el paquete de la Junta. Ya hablamos acerca de los días de nieve y la evaluación de los maestros. Ron Kaler de KNISD y Chris Glass de Thailand Triangle presentaron en la finanzas la colaborativa. Hablamos eso mucho, de ese contenido, un recordatorio grande por qué estamos donde estamos, cómo tiene que ver con los fondos de las escuelas. Hablamos acerca de qué vamos a hacer, cómo vamos a educar a la comunidad acerca de la necesidad para los fondos de las escuelas que aumenten. Una de las cosas que hablamos fue presentar a la cadena de comercios acerca de este reporte para ayudar a nuestra comunidad de negocios a entender por qué los fondos escolares y dónde tenemos que ir de aquí en adelante. Vamos a reunirnos el 22, el lunes, a la 1:00 p.m. Gracias. Señora Lewis, para el ad hoc policy, si no hay nada que tenemos que aprobar ni nada, la única cosa que hicimos la última reunión fue repasar las leyes que las pólizas que usted estuvieron de acuerdo hace dos semanas atrás acerca de la salud, de las nuevas reglas, las reglas que tengamos nuestros propios empleados, enfermeras. Lo siento, no me recuerdo su nombre. La enfermera para la escuela, la encargada del Departamento de Enfermería, ellos escribieron estas reglas para que apliquen a nuestros niños y nuestras escuelas. Y últimamente estamos repasando un código de las reglas de la Junta del Escolar. Vamos a hablar de eso en la próxima reunión y te lo vamos a traer a ustedes para adopción. Gracias. Para el reporte del superintendente, gracias, señora presidente. Me gustaría pedirle a Kate que venga hacia adelante para hablar acerca de la escuela y el iniciativo. Buenas tardes, superintendente, presidente Gran, miembros de la Junta. Estoy muy emocionada de compartir con usted que a partir de mayo 3, desde las 9 hasta las 3, GRBS, el Departamento de Infancia Temprana, va a tener el evento de preescolar Aquí Vengo, con la excepción de nuestras tres escuelas de Montessori. A estas horas, nosotros estamos invitando a todas las familias que visiten nuestras clases de pre-K para que conozcan a nuestro grupo de maestros de preescolar y para que comprendan cómo va a ser la transición a preescolar. Aquí ellos pueden completar todo lo que es a las planillas para el programa preescolar. Aquí también le damos la oportunidad a las familias para que visiten las escuelas a las que ya están interesados, que conozcan a nuestro personal. Y es una buena oportunidad para que las familias tomen la mejor decisión para los niños. Este programa es disponible para los niños que nacieron entre septiembre 1, 2014 a septiembre 1, 2015. Y es en todas las escuelas de GRPS. Cada clase va a tener una clase del mundo y también para cumplir las necesidades de los estudiantes en emociones sociales y en desarrollo académico. Estamos emocionados y esperamos ver a todos aquí el día mayo 3, desde las 9 hasta las 3. ¿Alguna pregunta? Lo otro que tenemos es recuperar los días de nieve. Esto es un tema bien popular. Hemos recibido mucha información sobre esto en los medios sociales. Quiero decir buenas noticias, pero en este momento todavía estamos un poco optimistas sobre la legislación en Lansing.
Esperemos que el grupo de educación pasó la legislación que declara estados de emergencia, que los estados de emergencia declarados no van a contar contra esto. Hasta ahora tenemos 11 días de nieve, 6 son días que se cuentan basado en lo que nos permite el estado, y 3 están dentro de los días que el superintendente recibe. Tenemos solamente 2 días. Si esta resolución se aprueba, no vamos a tener que recuperar ningún día de nieve. También pasé la información a la Comité de Educación. También una nueva estructura que tenemos, que es un poco, que nos resulta un poco más de reto, porque este grupo está diseñado para complementar una serie de reglas que se esperan que comencemos a poner en práctica esta semana. La preocupación es que la mayoría de las personas que forman parte de este comité dicen que a lo mejor no apoyan esta nueva regla para que sí tengamos entonces que recuperar estos 2 días de nieve. Ellos van a tener otra reunión mañana. Ellos están diciendo, vamos a tratar de hacer esto lo antes posible, pero como cualquier cosa de planificación, tenemos que informarle al personal y a los padres. En este momento tenemos que asumir que lo peor va a suceder. Vamos a imaginarnos que hay 2 días que tenemos que repagar de estudio. Esos 2 días se van a aumentar al final del año escolar. Vamos a pasar esa información a la población. El junio 3 y junio 4 son días que vamos a estar añadiendo al calendario. Se van a estar moviendo hacia adelante. Vamos a estar utilizando también la mitad de mayo 31. Hasta este momento, solamente seguir monitoreando las nuevas legislaciones. Puntos de acción. Vamos a tener a Mr. Obers y Mr. Crumpert que nos hablen sobre la agenda de compras. Buenas noches. Lo que tenemos en la agenda de compras es trabajo de construcción para la renovación de Ottawa Hills High School. Estamos aquí desde el punto de vista de tiempo. Perdón. Sí, se va a hacer aquí entonces en Ottawa. Ha sido un proyecto bastante difícil. Estoy tratando de apagarlo, lo siento. Demasiada tecnología para mí. Lo disculpo, debe estar bien ya. Estábamos hablando de Ottawa y con la información que hemos recibido sobre las cosas que necesitan hacerse ahí, eso ha cambiado drásticamente. Estamos renovando todo el edificio y vamos a también añadir puntos para educación tecnológica. Este espacio se ha estado preparando para esto. Estamos incluyendo renovación completa de las aulas, los techos, las paredes, las luces. Vamos a estar reemplazando todo lo mecánico como aire acondicionado y la calefacción. Va a tener una nueva cocina. Vamos a mover el área de la cafetería. La cafetería antigua se va a reservar para el programa de hospitalidad. Y una cosa que yo voy a hacer en Ottawa también en el futuro sería una renovación completa del gimnasio. El gimnasio que tenemos es de 1970 más o menos. Es un poquito antigua, no está en muy buena forma. Vamos a poner también nuevos suelos, las luces, un gimnasio nuevo. Estaría a la par de lo que tienen nuestros competidores para que nuestros estudiantes tengan la misma experiencia que ellos. Una razón por la que estamos aquí esta noche es para que comencemos este proyecto
el gimnasio es lo que necesitamos hecho con más urgencia. Lo necesitaríamos hecho para noviembre porque comienza la temporada de básquetbol y tenemos que empezar. Teníamos que haber empezado ayer, por así decirlo. Si nosotros fallamos con esta fecha tope que tenemos, vamos a fallar con otras fechas que, importantes que tenemos por ahí también. ¿Tomo cualquier tipo de preguntas en este momento? Solo una pregunta. Yo sé que no me merezco interrumpirle más, pero tengo una pregunta. ¿Cuándo hacemos esta transformación del gimnasio en Ottawa? Y habla de la temporada de básquetbol, los deportes como voleibol y demás que son para el otoño. ¿Qué pasa con esos? Tuvimos discusiones con el departamento atlético, incluso en la primavera. Hay cosas como béisbol. Si hay mal clima, ellos pueden entrar y practicar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a mover algunas cosas a otros gimnasios. Vamos a mantener el gimnasio pequeño abierto. La piscina se va a mantener abierta para el uso y estará cerrada para el uso de las personas que no forman parte del club, de la escuela, pero sí va a estar disponible en el otoño. Vamos a cambiar si vamos a ir a los gimnasios de la ciudad o del centro, pero vamos a estar trabajando en esto como un departamento para asegurarnos de que cubrimos todos los deportes. Una pregunta. Usted mencionó que algunos aspectos técnicos van a estar completamente disponibles si es un problema del programa de educación técnica, nosotros lo vamos a cubrir completo. Si es algo de especialidad, nosotros no sabemos cómo va a lucir hasta que tengamos un socio profesional con nosotros para que nos ayude a saber qué es lo que eso significa. Si nosotros estamos morando algo como un salón específico, hasta que no venga nuestro socio, nosotros no sabríamos decir cómo es el. Sé que vamos a tener todo, la electricidad, el aire acondicionado, la calefacción, todo completamente disponible. Y luego esperar hasta que lleguemos hasta el otro punto. Eso también va con nuestro proceso. Nosotros vamos a estar eligiendo programas que trabajen. El espacio va a estar ahí para que se decida qué programa es el que se va a usar. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una moción para aprobar la agenda de compra. ¿Se apoya? Reverendo Matías. Ms. Williams, sí. Dr. Baker, sí. Ms. Davis, sí. Dr. Flores, sí. Ms. Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Mr. Ross, sí. Yes. Ms. Shaki, yes. Sí. Presidente Grant, yes. La moción se mantiene. Gracias. Mr. Overis también nos va a hablar del reporte de los fondos de sueño. Eso es una donación. Esto es parte de algo que nos. $165,000 es de lo que estamos hablando. Es para préstamos y demás, que estamos hablando de unos $10,000. Esto es importante que tengamos en cuenta el tiempo que tenemos para aprobarlo, ¿no? Esto es un fondo, esto es un programa de fondo para un programa que funciona a partir de mayo. Otra vez, estamos pidiéndole a la Junta que apruebe esta petición hoy. Tengo una moción para aprobar el Dream Fund. ¿Se apoya? Reverendo Matías. Ms. Williams, sí. Dr. Baker, sí. Ms. Davis, sí. Dr. Flores, sí. Yes. Ms. Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Señor Ross, sí. Ms. Shonky, sí. Yes. Presidente Grant, sí.
¿Se mantiene la moción? El último punto que tenemos es la resolución de los despidos. Yo Superintendente, presente a miembros de la Junta, aquí tenemos una resolución que para muchos de ustedes que han estado aquí lo han visto cada año, aunque no tienen una lista de empleados en este momento que van a ser despedidos. Estamos anticipando que a lo mejor suceda así. Si eso es así, necesitamos dar a las personas tanto tiempo de conocimiento como sea posible. Todos los empleados no van a ir con el KASD, así que vamos a tener que encontrar lugares para ellos aquí basado en la calificación y certificación que tengan. Esperemos que antes del final de este año escolar ya tengamos otra persona recolocado en otra ubicación. Así que lo que pedimos es su consideración para tener esa flexibilidad esta noche. ¿Preguntas? ¿Cómo han estado esas conversaciones? Porque el año pasado votamos en esto y sabemos que esto es un proceso de casi un año. Las conversaciones entre el ISD y los empleados han ocurrido. Tenemos más o menos 300 estudiantes que quieren seguir con la transición, los otros se quieren quedar aquí. Cuando miramos el reporte, vemos muchas resoluciones y demás. ¿Eso está relacionado con la mudanza? Sí. De eso exactamente es de lo que se trataba. Tengo una moción para aprobar la resolución de los despidos. ¿Se mantiene? Ms. Williams, sí. Dr. Baker, sí. Ms. Davis, sí. Dr. Flores, sí. Ms. Lewis, sí. Reverendo Matías, sí. Señor Ross, sí. Ms. Jackie, sí. Presidente Grant, sí. ¿Se mantiene? Tengo una moción para aprobar nuestra agenda de consent. Williams. Ms. Williams, sí. Dr. Baker, sí. Yes. Ms. Davis, sí. Yes. Dr. Flores. Dr. Yes. Flores, sí. Ms. Lewis, sí. Yes. Reverendo Matías, sí. Yes. Mr. Ross, sí. Yes. Ms. Sharkey, sí. Yes. Presidente Grant, sí. ¿Se mantiene? Lo primero que tenemos aquí es la búsqueda del superintendente. No. Lo siento. Es el punto de lo que hablamos. Okay. So, las cosas de lo que estamos hablando sería entonces bienestar de los estudiantes, abuso y descuido, emergencias médicas. Lo que queremos ver es si las reglas que van con esto no se mantienen o no. That
Es la 8453. La del bienestar, sí, sí, exacto, estaba mirando otra cosa. O sea, tenemos que votar en 8453 porque ha habido cambios. No, no, no ha habido ningún tipo de cambio. Lo que estoy diciendo es que esta es la segunda lectura. Las leyes adicionales tampoco necesitan que votemos. Dijimos, no hay, no va a haber ningún tipo de voto. Debería estar en nuestro paquete esta noche, pero no llegó a nuestro paquete. Son solamente las reglas que van de la mano con estas políticas de aquí. Nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Ella solamente nos lo presentó. No había nada que discutir. Es solo la ley. Gracias. Gracias por explicar esto. Entonces vamos a ir a puntos de discusión sobre la búsqueda del superintendente el sábado. Lo que dejamos fue que íbamos a regresar a hablar de este tema para ver cuál iba a ser nuestro próximo paso, cuáles son nuestras opciones para seguir adelante. Yo pude tener una conversación. Ellos querían compartir algunas opciones con nosotros. Mucho de esto es conocimiento básico, pero yo quiero presentarlos y entonces a partir de ahí comenzamos la discusión. Lo primero que vamos a necesitar decidir es si nosotros vamos a comenzar inmediatamente otra porción del proceso, otra búsqueda, o si vamos a retrasar esta búsqueda y luego vamos a decidir el tiempo o la fecha. Pero si decimos va a ser en este punto en el verano, en este punto en el otoño, va a ser en diciembre, esa sería la primera decisión que tomaríamos. De hecho, me pregunto si la primera decisión que deberíamos hacer es con quién vamos a estar trabajando en esta próxima porción del proceso, pero eso va de la mano con decidir cuándo va a ser el tiempo correcto para este proceso. Con esto vamos a decidir, vamos a traer a otra persona con quien vamos a trabajar, que nos va a ayudar a saber cuál es nuestro próximo paso, o si vamos a tomar un próximo paso nosotros como junta o no. La pregunta es, ¿queremos traer una persona que nos ayude a hacer esta, a tener esta conversación sobre comenzar la búsqueda inmediatamente? Ellos están ahí para ayudarnos con la decisión sobre decidir cuándo vamos a comenzar con esto. ¿Es un mes a partir de ahora? ¿Tres meses a partir de ahora? ¿Esa conversación general? ¿O esa es una conversación que queremos tener nosotros mismos? ¿O es un proceso que queremos decidir nosotros mismos? Esos son algunos de los pasos. Y luego tendremos la conversación sobre, ¿va a ser una firma del Estado, una firma nacional con la que vamos a trabajar? Esas son algunas de las cosas que nosotros necesitamos tomar decisiones al respecto. A mí me gustaría que tuviéramos una sesión de trabajo donde nosotros podamos ver esto un poco más profundo. Sí, definitivamente vamos a tener una sesión de trabajo que esta misma noche vamos a decir cuándo va a ser la próxima. No vamos a resolver todo ese trabajo esta noche. Solo quiero dar esa información, decir que a lo mejor sería bueno decir cuál va a ser nuestro próximo paso. Yo creo que lo primero que podemos hacer es buscar una fecha para esa sesión de trabajo. Nosotros tenemos una especial que es para el 29, la regular es para el día 13 de mayo. Okay.
Podemos hacerlo lunes 6, si prefiere. ¿Eso está demasiado lejos? Sí. ¿Qué les parece el otro lunes después de finanzas? Yo no voy a estar aquí. El 29 tampoco voy a estar aquí. Yo puedo estar aquí el 22. Eso suena como un buen día. ¿Es mayo 22? No, es abril 22. ¿Es antes o después de finanzas? 5:30. Queremos hacerlo a las 6 en punto. Es una reunión de uno a uno. ¿Cómo hacemos? Yo creo que las 5:30 sería mejor. Sí, a mí me gustaría sugerir que hagamos un poco de trabajo chequeando con los consultantes con los que hemos estado trabajando anteriormente y mirar cuáles son las opciones que ellos tienen. Alguien nos comunique cuáles son las opciones que podemos identificar o no. Y lo segundo, me gustaría que identificáramos o sugerir firmas de búsqueda nacionales que podemos ver con urgencia. Nosotros estamos tratando de completar este proceso antes de que comience nuestro próximo año escolar. Queremos tener al menos el nombre de las firmas que pueden tener una buena reputación por buscar candidatos ahora. Todo esto ha sido consejo que nos han dado a partir del sábado en la mañana sobre qué es lo que deberíamos hacer. Otras cosas que creo que podemos considerar es que una firma es una cosa, pero también hay otras maneras de que las personas pueden hacer búsquedas específicas o buscar personas que no sean parte de nuestra junta que comiencen a buscar también a candidatos. Por ejemplo, Jersey City y demás. No fue su junta. Lo que estoy sugiriendo es un comité separado de búsqueda. Una de las cosas que hemos aprendido, una de las cosas que yo he aprendido de este proceso es lo pequeño, todo lo poquito que nosotros sabemos sobre todos los detalles que hay detrás de este trabajo. Algo que me gustaría decir es que nosotros como individuos estamos calificados para contratar a un superintendente, a los diputados, pero no el superintendente. Yo creo que todas estas cosas toman tiempo para determinar cómo hacerlo. Solo me gustaría que estuviéramos abiertos. Otra vez, yo entiendo que puede ser solamente ofrecer consejos sobre cómo es que nosotros hagamos nuestro proceso, pero está bien, pero es que hay limitaciones para ese proceso de búsqueda. Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido
es que las personas que van a la búsqueda deben ser un expertos en qué es lo que pasa, cuál es el papel del superintendente. Nosotros somos expertos en nuestra comunidad y nuestro distrito y sus necesidades. Y estas dos cosas van de la mano. Con las condiciones perfectas, cuando los dos están equipados para ese trabajo. Yo creo que lo más importante es buscar cuál es el candidato calificado. No estaría cómodo personalmente con una búsqueda limitada. I think that it is too important of a task, and we have such a great responsibility, and I think that we are certainly very capable as a board of determining who may be best qualified to lead this district, and for us to skirt that responsibility and suggest that some other committee could do this. I'm not comfortable with that. So I would urge us to seek out qualified headhunting groups, national search firms that have a strong reputation of delivering in this regard, and that we move forward expeditiously to fill this seat. I would like to concur with Dr. Flores with regards to passing this off to some other committee to make that decision. I think particularly given the gravity of where we have just been, to pass it off with look disingenuous to our community if we would pass the buck now. And so I say we just educate ourselves in areas where we feel we may be deficient, get the guidance that we need, and then again prepare to go forward to do the work that the community has charged us to do. I'd like to first of all make it clear that I'm not asking to skirt responsibilities or passing the buck. I am asking that we ask the people in our community who know a lot about education to help us. That's what I'm asking for. And I'm asking it to be, we're not deciding anything tonight. We're talking about what ways that we can consider doing this differently that we're going to discuss next Monday. And I am suggesting that doing it exactly the way we just did it is something I'd like to consider doing otherwise. And so there were some really good people on that GRCC Board of Trustees. None of them were accused of passing the buck by creating a process that led to President Peak. I don't know what else the Board of Trustees do, but I think that this is our job. I mean, I agree with Dr. Flores and Ms. Williams. I think that this is our job and that we have to figure it out ourselves. And I'm not worried about passing the buck or anything else. I just assume it be our decision so we can take the heat if it's the wrong decision. And we can take praise if it's the right decision, but I think it should be ours. Thank you. So we have Monday on the calendar. We will come equipped with information and have a more in-depth conversation at that time. Do we have comment for non-agenda items? One person, and I don't know if that person is. Dr. Flores, do you have comments? Thank you. Yes. Does she have her, you have your own card filled out? You'll have 3 minutes, as you know, and I'll let you know 1 minute. Thanks for all that you're doing. And I was able to watch the interviews of the candidates for superintendent, and I came to the forum this weekend. And I'm, as a former
teacher 12 years, and as a parent of a child with special needs who got the help that he needed, I was impressed with the two candidates that you had at the end. I wasn't here in the beginning of the meeting. I'm not sure what the problems are with the last two candidates that were the finalists, but I just hope that we are doing, that we have the best interests of our kids, even if they aren't in center-based programs and everything right now. But I just hope that we're doing what's right. And if you're having problems with budgets, from an article I read, it said that it's like there's less money for public for schools now than there was 24 years ago. And I'm independent of declining enrollment and things, but I'm just very concerned. If there are problems with funding, etc., you know, let us know. We have to write to our legislators, because I was very impressed with the two candidates, and I thought, wow, especially the one who said that his feelings are about working here perfectly aligned with his values. So I would hope that we would and maybe this is what's best. Maybe there's very good reasons for why you decided neither candidate was good, but I was impressed with the ones that we found. Thank you. Yes, we didn't respond to my suggestion to identify national firms, but I think that that is work that ought to be forthcoming. You know, I want to say, again, I said this on Saturday, and I said it last week too, but I've been very impressed with all of my colleagues, all mine, from my right to my left, and the work that we've done. It has all been done with integrity. It has all been done with every individual here has done this work to the best of what they think that they can do to make this district work. Nobody's credibility for how they care about the children of this district should be questioned. I believe that all the colleagues know, and I just think it's really important to say this board is working really hard to make the right decision. We all spent hours and hours and hours looking at the community feedback and the information, and we voluntarily chose by our own decision that we thought was best to continue working on Saturdays and Monday evenings, etc., for months and months, because we care about children. And I'm just really honored to be a part of this board, and I think that every individual sitting here has done as best as they could. Thanks. No comment tonight. No comment. No comment. Ms. Lewis. Well, I have to tell you about my day today, because I went over this morning and I went to Ottawa Hills and I met with Principal Sukar, and I met his assistant principal, Mr. Metz, and the dean of students, Mr. Moody, and they gave me a tour of Ottawa, and they showed me where all these wonderful things are going to be built and placed at the building, and I was very impressed, saw lots of kids, and I was there early enough that everything was very quiet, because I did not realize our kids had to start school so early in the morning, you know me in the morning, so I was very impressed. They were there at quarter to eight in the morning, starting their day there. So, but it was a wonderful experience, and I really appreciate having the opportunity to visit there. I continue to be amazed at our district in terms of the dedication of the teachers and the parents. It's awesome to see todo lo hispano aquí representado, and the fact that we're promoting art and these other arenas, that's so critical. I don't want us to get discouraged because we made a decision to continue to look. I think
I think it means, at least from my perspective, that we want to continue to make sure that the person that settles into the superintendent seat is one that we can all be proud of, certainly get behind, and then continue to build this community up. The broader community most definitely is looking. I think that there are many, many, many young families that are looking to settle into the public school system, and we're at a good place. So I want us to be encouraged at what we're doing, and to continue to work together, and certainly expect the best out of each other. On the list for us to get to work on. I just want you to know that. Don't want you to feel like you weren't heard. Also, I'll just echo what my colleagues have said. Thank you. Thank you all for your work. Thank you all for being willing to put another meeting on the calendar immediately to get right back to work. And I look forward to the conversation. Thank you all for being here tonight, for your support. Meeting adjourned.